Hasta el cierre de agosto del presente año, de los 20 renglones exportables planificados en el territorio cienfueguero, 13 están incumplidos. ¿Qué falta por hacer y cuáles son las estrategias para incrementar resultados? Fueron interrogantes que centraron el debate en el encuentro con representantes del MINSEX. Eso es uno de los asuntos que en casi todas las provincias nos hemos encontrado con dificultades, también aquí en Cienfuegos, y por eso hemos estado hablando del plan, la proyección que tiene que haber en este sentido para lograr que al finalizar el año queden con los mejores resultados posibles y para el próximo año no permitir ningún incumplimiento. Y para eso eso lleva un trabajo, eso no es consigna, eso lleva tareas de todos los días para lograr resultados. En la reunión de trabajo se informó que en la provincia se han identificado producciones que pueden ser de interés para la exportación y sustitución de importaciones. De ellas, 53 ya integran la cartera del programa de fomento. Nos damos cuenta de que están trabajando con un sistema, con un método que tiene que llevar inevitablemente a resultados superiores. Creo que hay una preparación, que hay un concepto claro de cómo tienen que desarrollar cada uno de los productos, han estudiado el mercado. Cienfuegos tiene el reto de cumplir con las 120.000 toneladas de azúcar pactadas para la exportación en 2019 e impulsar proyectos de negocios en los sectores económicos priorizados para la inversión extranjera. Damaris Leiva Feijo, Notisur.